Gloria de Sebastián Lelio y La noche de enfrente de Raúl Ruiz fueron los grandes ganadores de la octava versión de los premios Pedro Siena. La cinta de Lelio se quedó con los galardones Mejor largometraje de ficción, Mejor guión y Mejor interpretación protagónica femenina, que estuvo a cargo de Paulina García. La obra póstuma de Raúl Ruiz, La noche de enfrente, también recibió 3 estatuillas Siena: Mejor dirección, Mejor montaje y Mejor música original. Es súper importante para mí, yo creo que hablo por la gente que hizo la película, lo que pasa en Chile. La respuesta del público, pero también en este caso un premio como el Pedro Siena, que tiene un valor especial porque son gente que trabaja en el medio del cine y que sabe lo que cuesta y entonces tiene esa relevancia, y estamos, hablo por mí, por el resto de los premiados, súper contentos. El premio de Mejor Interpretación Masculina fue para el joven actor Sebastián Ayala por su papel en La Pasión de Michelangelo, mientras que la Mejor Interpretación Secundaria Femenina fue para Amparo Noguera por Carne de Perro. Es una sorpresa para mí, pero también es muy grato poder compartir este momento con mis compañeros del cine chileno, principalmente con mis compañeros actores que están dentro de la misma categoría. Me siento honrado de estar ahí. Me quedo más con esa sensación de haber compartido el premio con ellos, más que ser ganador de... Y también estoy muy contento por lo que se genera también en la entrega de los premios y en este proceso de estar acá, conocer la región. La categoría Mejor Interpretación Secundaria Masculina distinguió el trabajo del recientemente fallecido Pablo Krog por su trabajo en El circuito de Román, de Sebastián Bram. En la lista de triunfadores de la Fiesta del Cine Nacional, que se llevó a cabo en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, figuraron Cuentos sobre el futuro, de Pachi Bustos, Mejor largometraje documental. En cortometrajes y mediometrajes fue premiado el trabajo de 2 directoras: San Juan, La noche más larga, de Claudia Guaquimilla, y el documental Las mujeres del pasajero, de Patricia Correa y Valentina Macpherson. En mejor dirección de fotografía fue reconocido Cristian Soto por La última estación, y mejor dirección de arte recayó en Sebastián Muñoz por El futuro. En vestuario se premió a Carolina Espina por su labor en La pasión de Michelangelo, mientras que Carolina Fernández recibió la escultura por mejor maquillaje gracias a la cinta Carne de Perro. La verdad que no lo esperaba, porque habían 2 fotógrafos como Inti Brione y Ricardo D'Angeli, potentes y maestros los dos. No lo esperaba, en verdad, pero muy contento, como dije ahí en la ceremonia, de un trabajo de equipo y un trabajo también del esfuerzo. O sea, fueron 5 años de trabajo, en la cual fue muy duro al principio, pero al parecer está logrando frutos, así que muy contento. El premio de la trayectoria de los Siena 2013 fue para la restauradora fílmica, docente y montajista Carmen Brito. Cuando tú ves la película y ves cómo recibe la gente las películas antiguas, es pero una maravilla, es un premio, siempre recibí premio. El hecho del día del estreno, las películas recuperadas sobre todo, es mirar la cara y la gente que se acerca y dice: apareció mi papá, apareció mi mamá. Eso me lo cantaba mi mamá. Entonces es como ser parte de la vida de otras personas, o sea, ayudar a una parte importante, a los recuerdos importantes de una familia. Con un tinte magallánico absoluto. Estamos hablando de la cuna del cine. Las primeras películas que se llevaron en Chile comerciales fueron en el año 17, aquí en Magallanes. Por tanto, estamos muy, muy contentos por la convocatoria, por la cantidad de los artistas, por la calidad de las películas premiadas. Así que estamos muy, muy contentos. Y este año, como le contaba, con un tinte nuevo, con un tinte distinto, porque pudimos en el marco de los premios llegar con películas a Puerto Williams, a Porvenir y a Puerto Natales, ciudades que no cuentan con cine. Siena se realicen en Magallanes es también un reconocimiento al talento que existe en esta región. Pudimos mostrarlo, pudimos verlo, por ejemplo, en Tito Pérez Fonte, con las maravillosas composiciones que emocionaron a toda la concurrencia. Así que estamos muy contentos, porque esta instancia es también una forma de mostrar los talentos locales. Gobierno de Chile.